Me llamo Raquel y estamos aquí para hacer una receta sencilla, saludable y muy sabrosa. Hoy vamos a hacer una receta súper rica. Es verdad que va a ser un poco una improvisación, ¿verdad, Rosa? Porque estamos aquí cambiando ingredientes, en fin, esperemos que salga. Vamos a hacer un cheesecake, una tarta de queso, pero vegana, por supuesto. Así que los ingredientes que vamos a necesitar son galletas integrales, que yo ya las tengo aquí molidas, integrales y sin azúcar, pues mejor, que estén endulzadas con stevia o con un endulzante más saludable. Bueno, pues aquí ya tengo las galletas. Luego tenemos aceite de coco. Lo hemos derretido porque como es invierno está duro, así que lo hemos derretido para que esté líquido y podamos mezclarlo bien. Esto va a ser para la base de la tarta. Y después vamos a necesitar mango, fijaros qué rico. Vamos a necesitar tofu. Si queréis que quede suavecita, como las tartas de queso que llevan cream cheese, crema de queso, tenéis que usar tofu silken, tofu blando. Si queréis que quede un poco granuloso, como si llevara requesón, tenéis que usar tofu duro. Nosotros queremos probar a ver cómo sale tipo requesón, así que vamos a usar tofu del duro, ¿vale? Pero podéis usar el silken. Vamos a necesitar ralladura de limón y de lima. También tengo aquí zumo de limón y de lima. Tenemos un poco de vainilla. Tenemos unos anacardos que los tenemos remojados. Vamos a necesitar un poco de fécula de maíz. Ya sabéis lo que es la fécula de maíz, esa marca que no quiero decir porque si no que me paguen algo por dar publicidad a esa marca, ¿verdad, Rosa? Vamos a necesitar leche de coco. Y luego vamos a necesitar fructosa. Podéis usar stevia, podéis usar azúcar morena, azúcar de coco, pero si usáis ese azúcar va a quedar oscura la tarta. Y nosotras como queremos que quede naranjita del color de mango, vamos a usar fructosa. Pero podéis usar también stevia, que lo deja blanco, y si no, bueno, pues otras azúcares aunque lo tiña. Así que nada, lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar nuestras galletas con nuestro aceite de coco y vais a ver qué tarta más rica. Aquí tenemos las galletas molidas, vamos a ponerle el aceite de coco, que huele de maravilla, y vamos a ponerle un poquito de la fructosa, aunque las galletas ya son dulces, pero bueno, vamos a ponerle un poquito más aquí. Vamos a mezclar todo bien, que quede así todo como con grumos. Qué bien huele a galleta, a coco, que es que usar aceite de coco en los postres a mí me encanta porque da un sabor y un olor buenísimo. Y ahora lo vamos a volcar aquí dentro, en el molde, un molde redondo, y vamos a aplastarlo con la mano para que, bueno, se pegue bien. Y esto lo vamos a meter al horno a 400 grados Fahrenheit, 200 centígrados. ¿Cuánto tiempo, Rosa? 8 minutos. 8 minutos. Después ir al horno con el resto de los ingredientes, pero esto ahora se tiene que hornear para que, bueno, se vaya haciendo. Apretáis así un poco para que se suba por los lados, ya veis, y así, bueno, pues va a tener también bordes la tarta de, o sea, lo que es el pie de la tarta. Así que nada, voy a quedarme aquí aplastándolo y dejándolo bonito y ahora volvemos. Vale, vamos a poner ahora todos los ingredientes en una procesadora o en un robot. Vamos a poner el tofu y vamos a triturarlo todo. Y ahora vamos a echar el limón, que le he añadido también un cuarto de agua. Así que aquí hay agua y limón, zumo de limón y de lima. Pues vamos a triturar. Chicos, ya hemos puesto la mezcla que hemos triturado encima de la base que ha estado en el horno 8 minutos y ahora lo vamos a dejar que se hornee de 40 a 45 minutos. Vamos hasta que se cuaje y estará listo nuestro cheesecake. Ahora volvemos. Bueno chicos, aquí está el cheesecake terminado. El cheesecake de mango y vegano que tiene una pinta buenísima. No puedo cortarlo ahora porque está reciente, está sacado del horno ahora mismo, así que hay que dejar que se enfríe para que podamos cortarlo, pero lo podrás ver luego en la foto. Así que nada, ya me despido, ya sabéis que la receta podéis encontrarla en mi página web, que va a aparecer por aquí debajo, también a mi izquierda, a vuestra derecha, va a aparecer un símbolo que si lo pincháis vais a ir directos al blog y vais a poder ver la receta con todos los ingredientes. Mando un saludo a todos los que estáis suscritos a mi canal, a todos los que me
seguís. Le doy las gracias a Rosa porque me ayuda siempre con muchas recetas, nuevas ideas, inventamos juntas. Así que nada, a Rosa la voy a tener que meter en mi próximo libro al final. Pues nada, ya me despido, nos volvemos a ver muy pronto haciendo otra receta igual de rica. Nos vemos pronto.